Este es Canal 8, yo soy Chase Gibson. Hoy tenemos a Richard con los deportes y el tiempo. También tenemos a Jesús Cisneros, desastres naturales y crimen. Son las 8 de la mañana. Buenos días, Oregon. Ahora Eric con los deportes. Gracias, Chase. Hoy en deportes, los Titans de West Salem ganarán el campeonato de fútbol americano. Y el equipo de fútbol está jugando mañana a West Salem. Ellos están jugando con South Salem y lo va a hacer bien luego. Ayer ellos jugaron con Sprague y ganaron ese también. Felicidades, Titans. Gracias, Harry. Los Titans están teniendo un buen temporada. Ahora, Jesús es nervioso con el Alba de Sierra. Gracias, Chase. Hubo un incendio en la casa del señor Williams. Él llamó a los bomberos. Los bomberos necesitaron llegar y apagar el incendio. Ellos rescataron al señor Williams y apagaron el incendio. No hubo personas heridas. Afortunadamente, hubo un tornado en la semana pasada en Oregon. También, un edificio fue destruido. Y no hubo personas heridas. Gracias, Jesús. Gracias a Dios no hubo personas de heridas. Gracias a los bomberos, señor Williams y sus estudiantes están bien. Ahora, Eric, con el tiempo. Hoy va a ser 60 grados y soleado. Ahora hace sol y 65 grados. Mañana va a ser 60 grados y nublado. En una semana va a ser fría y va a llover. Hizo frío ayer y fue 32 grados. Hay una posibilidad de nieve en 2 días. Y va a ser frío, podemos tener una tormenta y una posibilidad de una inducción. Ahora, Jesús con crimen. Un ladrón en la clase, el señor Clemens. Ellos robaron sus calculadoras y él llamó a la policía. Los ladrones corrieron y la policía estaba buscando por ellos. Ellos se escaparon del edificio con una escalera. Y la policía necesita información. Puedes llamar e informar a la policía al 911 o puedes llamarnos a nosotros o al 555-555-5555. Este fue Canal 8 con Chase Gibson. Jesús Cisneros, Rosy Eric Schroeder. Mira la próxima semana. Tiene un buen día, Oregon.